El fagot es un instrumento de viento madera provisto de lengüeta doble. Está formado por un tubo ligeramente cónico doblado sobre sí mismo. Su antecesor fue el dulcián, que surgió en el siglo XVI, llamado así porque era de un sonido dulce, utilizado para música religiosa. Un instrumento con muchos cambios sufridos en el periodo barroco, clásico y romántico hasta llegar al modelo en el siglo XX, o en realidad dos. El fagot sistema alemán o Heckel y el fagot sistema francés o Buffet. Es sumamente característico su sonido grave y es importante tener fuerza en el abdomen para entonar adecuadamente estas notas. Bueno, este instrumento se llama fagot. Es el sucesor de un instrumento que ya existía antes, que se llamaba dulcián. Este instrumento fue desarrollado en el siglo XVI en Italia. Querían que ese instrumento fuera un poquito, que tuviera más graves la sección de maderas, ¿no? Entonces por eso se desarrolló ese instrumento. También el anterior era un poquito dulce, era muy, muy bajito el volumen, entonces por eso se desarrolló ese instrumento. Y conforme pasaron los años, se le fueron agregando llaves. Y ahorita ya este es el fagot moderno, estilo alemán. Es el instrumento que más llaves tiene de todos los instrumentos de la orquesta. Tiene entre 21 y 25 llaves. Instrumento y es un instrumento bastante versátil, puedes tocar un poquito suave, puede tocar fuerte, puede ser tosco, puede ser divertido, puede ser serio, entonces es muy bonito el instrumento. Este instrumento está hecho de maple, madera de maple, bueno, como lo comentaba, tiene cuatro partes, la base, unión derecha, unión izquierda, la campana, el tudel, que es lo que conecta con la caña. La caña es lo que produce el sonido. Tiene una vibración en la caña, que es lo que hace que el sonido empiece desde aquí, vaya por todo el instrumento abajo, y sube y sale el sonido hasta arriba. Entonces es un poquito curioso, ¿no? Que una pequeña cosa produzca un sonido. Precisamente en ese instrumento, el instrumento mide 1.5 metros, más o menos, y es usado, este sistema, el alemán, es usado prácticamente en todo el mundo. Bueno, es muy pesado, pero pues sí hay que tener condición, ¿no? Para aguantar tocar así por 1.5 horas, más o menos, que es lo que dura un concierto. Sí hay que estar con buena condición de salud y todo para poder tocar, claro. Bueno, la campana es por donde sale más sonido. Prácticamente es lo que amplifica un poco el sonido, ¿no? La parte izquierda del instrumento maneja un poquito el registro grave, igual un poquito la parte de abajo, y ya la parte de abajo con la parte de la unión derecha combinadas y con las llaves puedes ir subiendo de registro, porque si tapas todas las llaves tienes un sonido grave. Tú ya una vez que vas subiendo y vas quitando las llaves o haces combinaciones de las llaves, vas subiendo el sonido. ¿No? Entonces, sí es, como tiene muchas llaves, precisamente sí tienes que tener muy buena memoria de todas las digitaciones, ¿no? De cómo se producen y pues obviamente lo más rápido posible para tener control, ¿no? En la época barroca, que viene siendo siglo XVII, el primer compositor, de los primeros compositores que le dieron más importancia al fagot fue Vivaldi, y yo creo que las obras más conocidas para el público que le interese adentrarse más en el mundo del fagot podría ser Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, que es una obra infantil, pero es educativa y de cualquier edad pueden ver esa obra, es genial. Y Paul Dukas también tiene una obra que se llama Aprendiz de Brujo, también es bastante famosa, que apareció en la película de Fantasía 2000, también son obras. Ahora les invito a que descubran en dónde está colocado el fagot dentro de la orquesta.